Y el primero de los invitados se llama Carlos Romero. Lo conocen de sobra porque, bueno, lo hacemos llamar nuestro fotógrafo de cabecera, el fotógrafo de la naturaleza, que algún que otro sábado se acerca por aquí para contarnos cosas interesantes. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Bueno, en este caso la noticia está directamente relacionada contigo, porque hay que decir que has inaugurado lo que es tu página web, donde los amantes de la naturaleza, del entorno de la provincia de Sevilla, van a tener la oportunidad de ver todas las fotografías de animales que has capturado a lo largo de toda tu trayectoria profesional, que es amplia. Y bueno, es algo que yo creo que no se deben de perder ni nadie, ¿no? La verdad que es un sueño cumplido, ¿no? Porque tenía ya muchas ganas de subir, sobre todo la galería, pues un poco donde puedo expresar o demostrar o ver mi trabajo, ¿no? Y que la gente lo vea, ¿no? Pues así que está la galería de fotos, que hay más de 300 fotos. Bueno, los archivos míos son de miles de fotos, o sea que seleccionar hoy en día tantas obras es complicado. Pero actualmente hay más de 300 obras de lo que es Doña Ana, la comarca, que yo creo que a la gente le va a encantar mucho, vamos. Un trabajo de muchos años, vamos. ¿De dónde lo fotografías? Bueno, has mencionado Doña Ana, que es una parte fundamental para poder practicar tu labor profesional. Pero así destacarías qué zona de la provincia es la que más juego te ha dado. Yo actualmente donde más disfruto es la marisma de la Puebla del Río y de Isla Mayor, ¿no? Es donde más dedico los fines de semana y donde actualmente donde más diversidad hay, más bonito amanecer y los atardeceres. Actualmente donde más disfruto y casi el 80% de mi trabajo se ha realizado ahí, en la Puebla y en Isla Mayor. Bueno, hablar contigo es realmente difícil, les digo, porque durante toda la semana hemos intentado contactar el uno con el otro, pero siempre estás en lugares donde no llega ni la cobertura del móvil. Actualmente, ahora estoy hablando contigo y estoy viviendo porque estoy aquí en la Fundación Juan Luis Malpartida, en Mundo Park, estoy colaborando con ellos y la verdad que sí. La cobertura es poco, vamos, pero vamos. Bueno, estoy aquí disfrutando de la fauna. Sí. La página ya está funcionando, dime la dirección para que los oyentes que quieran echar un vistazo a esa fauna que tenemos en la provincia de Sevilla y bueno, entre Sevilla y Huelva, pues que no se la pierdan, porque yo creo que es algo que va a llamar mucho la atención de los oyentes. Muy bien, mira, la web es carlosfotonature.com. Fotonature es en inglés, sí, PHO, carlosfotonature.com. Ahí pueden ver la galería fotonature.com. Fotonature con foto, no con F, sino en con inglés, sí, fotonature y nature igual. .com. Hasta el momento, ¿cómo va la cosa de visitas? Muy bien, en redes afortunadamente tengo miles de seguidores de hace años y le ha gustado mucho porque ahí ya en galería pueden ver la galería de amaneceres, de atardeceres, hay una galería de aves también, de mamíferos y de tradiciones, ¿no? Vamos, que pueden estar bastante entretenidos e inclusive quien quiera para el tema de la fotografía, inclusive están a la venta, que las pueden comprar impresas en madera natural o el lienzo y para decorar, ya sabes, quien quiera decorar su hogar, la piscina, el trabajo, pues le invito a que visite la galería y que disfrute las imágenes de Doña Ana. Perfecto. Oye, nuestros amigos, la familia de... ¿Quién eran? ¿Zorros? Zorritos. ¿No? ¿Los zorros están fotografiados o no? Sí, ahí están. Ellos tenemos tanto a los cachorros, a los padres y otra serie de adultos que hay por la finca. Tienes a toda la saga, ¿no? Sí, toda la familia. Además, este fin de semana estuve con los dos cachorros, que en redes sociales he subido el vídeo, ha tenido mucha aceptación. Ayer tenía más de 2.000 reproducciones. Y la verdad que están muy graciosos. Se ponen a jugar entre ellos, los hermanitos, la verdad que dan mucho juego. La verdad que son grandes momentos que nos brinda la naturaleza y yo pues, lo quiero compartir con la gente, vamos. Oye, Carlos, ¿cuántas horas del día a la semana te puedes tirar aproximadamente? Porque, bueno, la foto que tú haces no es una foto de posar. Los animales no posan, evidentemente. Tú te vas a un lugar determinado y tienes que aprovechar el momento para disparar 1.000 fotografías que a lo mejor te sirve una, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántas, y es muy complicado. Claro. ¿Cuántas este domingo horas? Pasado me levanté a las 5 de la mañana. Sí. Y llego a las 5, llego a las 6 a Isla Mayor, que allí desayuno, van limones, se lo recomiendo a todo el mundo, y ya luego me meto a la marisma, cuando salgo son las 11 o las 12, pero se puede dar el caso de que ese día, pues,
haya amanecido nublado, que haga mucho viento, cualquier cosa y me vaya de vacío, que suele suceder mucho, pero bueno, eso, la fotografía es lo que tú dices, la naturaleza no la puedes controlar ni posicionar. Yo suelo mirar el tiempo, suelo mirar cosas, pero a veces no es eficaz, ¿no? Y más a la marisma, que el tiempo es muy cambiante. Pero bueno, que hay días que disfruto mucho, me encuentro amaneceres de película y me quedo con ese gran momento. Oye, me decías que estás ahora mismo en Mundopar, ahí en Guillena, ¿no? Sí, entre Guillena y Las Pajanosas. Sí, ¿qué es lo que estáis haciendo ahí? Porque el otro día me comentabas algo que estabas haciendo con Juan Luis Malpartida. Yo aquí, como él tiene más de 1.000 animales, las instalaciones son muy grandes y aquí, por desgracia, no hay ayudas públicas. Pues viven un poco de las visitas privadas, pues hemos estado ayudando a las instalaciones, al mantenimiento. Y ayer ya se inauguró, que vinieron mucha gente y hay una gran noticia que ha salido en todos sitios, que tenemos el primer león blanco que ha nacido en España, que está aquí en la Fundación Más Juan Luis Malpartida, vamos. Bueno, ahí en ese lugar había un león que ha sido uno de los protagonistas de muchísimos spots de televisión anunciando... Sí, Sambo. Ya está mayorcito, pero ha hecho muchos rodajes de película y todo. Sí, sí, bueno, y spots publicitarios como compañías de seguros alguna que otra cosa más. La verdad que fue un león amortizado. Claro, gracias a eso entra uno ingreso aquí, porque aquí yo, ahora que estoy, que llevo 2 semanas, aquí se dan 200 kilos de comida en carne, otros 300, es que es horroroso darle de comer a 1.000 animales, y aquí no dejan de entrar animales que trae el Seprona, incautados por la ley, herido, todo el mundo que se encuentra, y uno lo trae aquí, claro, aquí se le dan cuidado veterinario, alimentación y mucho cariño, ¿no? Y esto, claro. De algún lado tiene que salir todo esto, pero bueno. Poquito también, también sale de las visitas de las personas que se acercan por allí, ¿no? A pasar un día, ¿no? Así que desde aquí invito, si me permite, a la gente de que en familia que acudan a Mundopar, que está entre Las Pajanosas y Guillena, que pasen un día en familia y disfruten del parque, que está muy bonito, vamos, merece la pena. Y este año, más que ha habido muchos nacimientos, le va a encantar, vamos. ¿Y para este fin de semana tienes planeada alguna ruta fotográfica o el tiempo no te acompaña? No sé yo si... Está cambiante. Exacto, es que tenemos, por ejemplo, hoy tenemos una mañana fría, tenemos nubes, a partir de la próxima semana ya empiezan a subir las temperaturas, tenemos sol, eso yo no sé si influye o no influye para hacer una buena fotografía. Quiero ir el domingo, estoy viendo, y además está muy cambiante. También los días de nubes me gustan mucho porque los amaneceres son espectaculares, ¿no? Y también quiero ir por el tema del seguimiento de los zorros, que ya mismo se me hace más grandecito. Ya lógicamente cambiarán de zona y no los veré. Así que quiero aprovechar hasta el último momento todas estas vivencias. Así que el domingo toca madrugar a las 5 de la mañana, a las 6 en Isla Mayor y a las 6 y media haciendo ya fotografías. O sea que te levantas a la hora de los paraderos, ¿no? Muchos vecinos míos me ven y dirán, ¿dónde va este? Me ven cargar con el mascoto. Ya me conocen porque han visto varios reportajes y todo, ya saben a lo que me dedico. Pero pues claro, la gente se piensa que la fotografía es llegar y pegar, que va, que va. Hay que currar, oye, pero mucho. ¿Y qué le pedirías tú a las organizaciones, a oficiales o de otro tipo para tu página web? Porque, bueno, eso conlleva un gasto. Que eso sería conveniente, no sé, pues buscar un patrocinador o dos patrocinadores o alguien que te eche una mano, porque es un trabajo que evidentemente tiene que estar en cierto modo remunerado para que no te, por lo menos para salvar el coste. Claro, hombre, yo ahora con el tema mejor de ventas de fotos y eso y algunos eventos que organizo, procuro gastarme porque es complicado, que no solo eso, porque nada más que en el coche, en la rueda cada 6 meses la tengo que cambiando, porque el suelo de la marisma se las come, ¿no? Gasolina, todo, que es una afición que a mí me cuesta dinero, ¿no? Pero poquito a poco quiero un poquito cubrir por lo menos los gastos, ¿no? Así que también invito a la gente que en la web he puesto un blog donde voy a ir poniendo toda la semana mi vivencia y también voy a poner consejos para la hora de fotografiar y todo. Y que todo el que se quiera iniciar la fotografía o quiera conocer aspectos de la naturaleza y todo, también le invito en la web, que va a ser un poco interactiva, que disfruten del blog también. O sea, las personas pueden interactuar contigo, o sea, pueden darte la opinión de que le ha parecido una foto, cómo se ha hecho, claro, o en qué lugar, inclusive. Etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay mucha gente que se quiere iniciar la fotografía o tiene dudas, pues yo estoy gustosamente para informarle y que se vayan iniciando la fotografía natural, está sin problema.
Muy bien. Oye, pues, ¿y nos quieres contar alguna cosa más, Carlos? Pues nada, que lo dicho, que este fin de semana, que todo el mundo que pueda, que visite el parque, lo que es Mundo Park, que le viene muy bien al parque, y sobre todo que visite la web, que le va a gustar mucho. Así que carlosfotonatures.com, ahí tenéis vuestra casa y disfrutad de las fotografías, las imágenes de Doñana, que tenemos un gran tesoro. Y el Día Mundial del Medio Ambiente que hemos vivido hace unos días se ha notado con gente que ha salido afuera a ver la flora y fauna que tenemos en la provincia o no. Sí, yo lo noto porque en redes sociales cada vez que subo un amanecer, o ahora hay un amanecer que lleva ya más de 100.000 reproducciones, y la gente se queda, digo, pues si supiera que eso está a 70, 80 kilómetros de Sevilla, y la gente se queda maravillada, bro. Por eso me gusta compartir esos grandes momentos para que la gente los disfrute, ¿no? A lo mejor no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a las marismas o al campo, vive en otra zona, y pues mira, hoy a través de las redes sociales llegamos a mucha gente, y mira, quiero brindarle lo mismo que yo lo disfruto, quiero que lo disfrute la gente, vamos. Bueno, pues me parece muy bien que sigas ahí con ese trabajo. ¿Y sabes lo que más me gusta de ti? El cariño y la ilusión con la que hablas y lo cuentas. O sea, porque eso también influye, ¿eh? Claro, eso porque a mí me apasiona, si no, no, porque ya te digo, estos madrugones, que hay días que duermo muy poco, tiempo que le quito también a la familia, que eso es importante, y es mi gran pasión, ¿no? Yo te digo, con mi cámara, pues quiero captar esos grandes momentos y compartirlo, vamos. Pues un abrazo muy fuerte, Carlos Romero. Un saludo, Gracias a ti. como siempre. Muy bien, Gracias. buenos días. Hasta Bueno, y luego. de Carlos Romero vamos a continuar aquí.